Uy. A ver. Porque por acá no hay problemas con el sonido. ¿Se acuerda que con este no se nos corta nada? Sí, aquí no hay Este. problema. ¿Y aquí? Y ahí está lindo, ahí está bien, sí. Está perfecto ahí. El maestro de los maestros y este cierre que no le damos nunca cierre. Ya parecemos esta la diva de los almuerzos que le decían acá. Que sigue. Sigue almorzando, ahora puso la nieta ya. Entonces ahí donde Darwin no entiende nada, porque si la especie evoluciona y vos ves que sigue la hija y la nieta haciendo los almuerzos, no evoluciona mucho la especie, pero bueno, maestro, acá estamos viendo si le damos un cierre a esto, que en cada, yo creo que en cada charla siempre la armonía estuvo ahí, ¿no? Desde el primer día hasta el último, pero nunca, siempre era un poquito, como todo, un poquito de data, un poquito acá, otro poquito de allá, su manera de plantearla. Y qué mejor que después que hicimos hasta la historia de la música y todo, no hacer una evolución de la armonía, porque eso está en cualquier libro, cualquiera puede saber en qué época, qué se empezó a usar, ¿no? Pero en la guitarra, maestro, y cómo usted la aplica, y ya usted como me la plantea de arranque, me la plantea diferente a otros, a cualquiera que la ve en el conservatorio, o a cualquier libro que agarramos, ¿no? Sobre todo la segunda escala que nos muestra en su sistema. Ya da miedo, ya es extraterrestre. ¿Vio que yo le digo, usted es extraterrestre? Me dice, no, chango, sí, chango. Eso es por un orden alfabético. Ah, por un orden alfabético está hecho. Digamos, bueno, mira, Hola, cuando ¿cómo le vos va? decís Sí. desde la guitarra, porque yo toco la guitarra, pero en realidad esto es para cualquier instrumento, obviamente. Claro. Yo cuando recuerdo en el conservatorio hacía mis estudios oficiales de armonía. Es lo único que no entendí ni aprendí. Y todo lo demás aprendí, entendí, y el profesor de armonía era muy bueno también, pero yo no estaba preparado para leer cuatro claves así y que me sonase, ¿no? Porque Claro. era con cuatro claves. Entonces yo por mi parte con el Hindemith intenté entender un poco. El profesor dijo, no, el Hindemith va en tercer año, ahora tiene que hacer el otro. Era una manera que, en fin. Yo no me interesé en ese momento. Pero después, como ya creo haberlo comentado cuando nos juntábamos en la guitarreada, los argentinos guitarristas sacaban, mi amigo Lucio Navarro, cualquiera, agarraba la guitarra y acompañaba en cualquier tono una samba, lo que fuese que cantasen. Entonces eso a mí me fascinaba. Dije, yo tengo que aprender eso. Entonces, cuando fui a las clases de Félix Santos, en Madrid, fines de los años 70, comienzo de los 80, por ahí. Entonces yo fui con la guitarra, claro, con mi amigo Rafael Baraque, gran guitarrista, gran amigo. Entonces nos vio llegar y dijo, bueno, la guitarra muy bien, pero no hace falta, tiene que venir con papel y lápiz y las orejas abiertas y nada más. Y Entonces listo. me explicaba. Por supuesto, cuando hacemos guitarras, cuando aprendemos escalas en la guitarra, aprendemos en orden las notas, ¿no? Pero eso no nos va a salir mucho en una partitura, es más bien usar las notas. Si vas a hacer una escala mayor, hacer figuras rítmicas o que intenten decir algo musicalmente, no en su orden. Eso decía con la guitarra. Entonces agarra una, qué sé yo, la escala de re mayor. Entonces re mayor es claro, le explicaba no usar cuerdas al aire. Entonces, con un virtual do mayor en seguilla 2, tenés un re do 4, entonces tenés la escala de re mayor. Con la seguilla. Esa. Claro, entonces si vos haces un dibujito cualquier tontería, pero procurando que no sean las notas en su orden, sino decir algo. Es decir, eso son las notas. ¿Pero por qué? Porque cuando haces una escala, él decía, no son siete sonidos en sesión, sino hay que pensar que nosotros generamos siete acordes. Entonces aquí va un mayor, aquí un menor, un mayor, etc.
Es decir, los acordes que genera cada grado de la escala mayor y aprender eso. Entonces, cualquier canción pop o normal se basa en esta escala. O la menor armónica, y ya casi no se usa ninguna otra. Pero se puede dar más color usando otras escalas, porque él nos explicaba ir de a poco, primero la escala mayor, entonces, así es, en fin, todas las cadencias 2, 5, 1 en todos los tonos, aprendes el mástil, y sobre todo aprendes a escuchar. Do mayor no es do mayor, sino do mayor es sobre todo, que puede ser re menor, sol séptima, do mayor. Todo esto escucha cada vez que tenga do mayor. Cada uno, en cada grado escuchar el segundo, quinto, primero, de cada uno. O el que vos quieras, pero el segundo, quinto, primero es bueno, mucha música se basa en eso. Gracias. Entonces, si tocas las notas de igual, de una escala, do, re, mi, fa, sol, hacelas en orden de tercera, por ejemplo, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, o en orden de cuartas, do, fa, sol y todos los intervalos. Y luego lo mismo sus acordes, do mayor, mi menor, re menor, fa mayor, luego en intervalos de cuartas, do mayor, fa mayor, re menor, sol, dominante, invertir el orden, hacer lo que vos quieras, y así practicarlo. Primero en un tono, donde eso ya está, eso se transporta. Entonces aprender bien la escala mayor, entonces nosotros sabemos porque es la escala como más usada. Los 7 grados de la escala mayor generan en cada grado uno y solo un acorde, no hay otro. O sea, sobre do mayor, sobre do, la nota do puedes hacer solo do mayor, no puedes hacer ningún otro acorde. Pero usando otras escalas, a veces está la posibilidad que en un determinado grado de la escala tengas uno, dos o más acordes. Sí. Entonces, eso es una riqueza, porque si yo escucho un acorde de sol séptima, ok, yo puedo pensar que puedo tocar do mayor o cualquier tipo de do. Pero también si pienso que ese acorde de séptima pertenece a la escala mayor armónica, entonces no tengo que pensar como quinto, sino como tercer grado. Cuando escucho un dominante, yo estoy en un tercer grado de escala mayor, es decir, ¿dónde encuentro la raíz? Bajando dos grados hacia abajo. Mi dominante, ¿no? Mi dominante bajo mi re do. Para mi séptima, puedo improvisar una escala de do mayor armónica. Entonces, para lo cual, vamos a explicar qué quiere decir mayor, qué quiere decir menor. Claro. Qué divino. En otro vídeo y lo resumimos. Hay cuatro palabras clave que son mayor, menor, que significan el tercer grado de la escala. Si el tercer grado de la escala se encuentra a distancia de dos tonos con respecto a la raíz, entonces es una tercera mayor. Bien. Si hay tercera mayor, la escala es mayor. Si la tercera es menor, la escala es menor. Da igual a lo que venga después, pero si hay una tercera menor, la escala es menor. Puede haber una excepción con la disminuida, pero en principio, excepto la escala disminuida, que no tiene quinta justa, todas las demás sí. Eso. Entonces eso significa, mayor significa tercera mayor, menor significa tercera menor. Luego hay otra palabra que es muy importante, que es la palabra lidia, que se usa mucho en la música antigua y en la música moderna, del jazz y de hoy. Lidio quiere decir que el cuarto grado es aumentado, no es, si estamos en do, yo voy a explicar todo desde do. Si estamos en do, entonces quiere decir que tendremos un fa sostenido. ¿Verdad? Esa es la palabra lidio o lidia, exactamente. Después hay otra palabra, o sea, por ejemplo, una escala de do mayor, muy bien, quiere decir do, re, mi, fa, sol, así, do. Una escala de do lidia quiere decir do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, sin el do. Do mayor y ahora do lidio. Exacto. Entonces, en el comienzo uno puede decir, me suena raro, me suena lindo, feo, eso va con gusto. Normalmente los chicos, a menor edad, esa escala puede resultar un poco extraña. Pero ya uno que llama mayor, puede, bueno, en todo caso, a gente mayor también le suena rara esa escala.
La famosa lidia es eso. Entonces, hay otra palabra importante que es la palabra armónico. Y a la palabra armónico en música que significa muchas cosas, en la guitarra es una manera de hacer sonidos usando apenas la cuerda, no pisándola del todo. En otras lenguas eso se dice flageolet. Pero cuando hablamos de armonía, la palabra armónico, cuando hablamos de una escala armónica, quiere decir que la sexta es bemol. Eso es importante. Los conservatorios enseñan que sube, no sé qué. No, no. Sexta es, por ejemplo, te dice, escala menor armónica tiene la... Exactamente. Enseña la menor armónica, no enseña la mayor armónica. Es muy simple. Menor armónica quiere decir que tendrá tercera y sexta bemol. Y mayor armónica quiere decir que tiene tercera mayor, pero sexta bemolada. Entonces, mayor armónica es do, re, mi, fa, sol, la bemol, sí. Entonces, el la bemol a la oreja también es un sol sostenido. Por eso podemos decir, en el tercer grado de esa escala, ¿verdad? Sobre el do, el primer grado, hacemos un acorde mayor. O podemos hacer un acorde aumentado, porque tenemos tanto el sol como el la. Entonces, cuando escucho un acorde aumentado, puedo pensar que es un primer grado de la escala mayor armónica. Sabemos por teoría que ese acorde rota en escalas mayores, por lo tanto, en el sistema mayor armónico tendremos acordes aumentados en el primero, en el tercer y en el sexto bemolado. Entonces ahí se empieza a ampliar y solo con eso ya tiene uno para entretenerse ahí un mes, una semana, un montón, practicando nada más con la sonoridad de la escala mayor armónica. Entonces, decíamos palabras claves, ya no hay más, esas son todas las palabras, lidio, armónico, mayor y menor. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces ahora vamos a hacer, por ejemplo... Escala do mayor armónica. Muy bien. Tendríamos do, re, mi, fa, sol, la bemol y do. Eso tenía que haberlo borrado antes. Ahí me dormí. ¿Ves? Me dormí, maestro. Eso fue un error. Do, vamos a hacer la, entonces arrancamos directamente con la armónica. ¡Qué divino! Sí, este. La escala mayor ya todo el mundo la conoce. ¿La pongo al medio o la pongo más abajo para...? ¿Dónde quiere que la dibuje? Bueno, pues, si querés vamos a... Ni idea. Si te entran las 7, pones los 7 grados hacia arribita o abajo de todo y encima ponemos los acordes que genera, por ejemplo. Ah, bueno. O al medio. Do. Re. Mi, fa, natural, sol. Qué divino, me está tomando armonía, qué hermoso, no puedo creer. No, no. Ahora tenemos la palabra armónico. Entonces, la bemol. La bemol. Sí y do. Sí, natural y do. Exactamente, perfecto. Entonces yo ahora, a partir de ahí, puedo mirar que sobre el primer grado, el do, puedo... construir un acorde mayor, o sea, puedes poner encima do, mi, o sea, sol, pone el cifrado do mayor, do más bien. Sí, do, mi, sol, si, le armé la... Eso, son las notas. Y esto nos queda un do más 7. Claro, lo que pasa es que si escribís así ya no vamos a tener lugar en toda la pizarra. Entonces yo... Lo escribo para abajo esto, entonces do, mi, sol... Claro, pero cuando tengamos 5 acordes en un solo grado... ¿Quiere que lo escriba más abajo? Tenemos 5 acordes ahí. No sé, es un problema tuyo. Encima poner el cifra, do mayor. Podemos poner un do mayor. Tocar un do mayor. Do más. Eso es. Perfecto. Eso si consideramos que vamos a tocar los grados 1, primero, tercero y quinto de la escala. Si vamos a tocar también la séptima, tenemos un do mayor con séptima mayor, el famoso do mayor con más. Exacto. El triángulo. El triángulo. Ahora, si en vez de sol queremos usar un la bemol, entonces podemos construir un acorde de do aumentado. Ah, por la cuestión que al estar a un semitono ahí, claro. Claro, porque yo no voy a salirme de la escala, solo voy a usar las notas que están en esa escala. Tremendo.
pensando que la melodía la voy a construir con esa escala, en ese Entonces, pedacito del tema. me queda dos quintas aumentadas, le pongo con quinto aumentado. Tenés dos acordes, tenés en el primer grado generas tanto el acorde mayor como el acorde aumentado, porque antes habíamos dicho en el sistema de la escala mayor, exacto, en el sistema de la escala mayor solo teníamos un acorde por grado. Aquí. Claro. Tremendo. Esos son los dos acordes que generamos. No podemos hacer un do menor porque no tenemos mi bemol. Tampoco podemos hacer un do dominante porque no tenemos si bemol. ¿Verdad? Claro. Eso es lo que podemos hacer. Pero si vamos al segundo grado, por ejemplo, ¿qué tenemos? Quinta, terceras menores son un disminuido. Exacto. Tenemos todo en terceras menores, si tenemos re, el fa y el la bemol, entonces tenemos un acorde disminuido. ¿Verdad? Claro. Circulito. El circulito chiquitito, exacto. Sin tachar. Ahí. Exactamente, el circulito sin tachar. Y entonces, si quisiéramos tocar el acorde con el circulito tachado, ¿qué notas necesitaríamos? La diferencia entre un disminuido y un semidisminuido es el final del acorde, el cuarto sonido. Porque si yo empiezo, tengo una tercera menor del re al fa, otra segunda tercera menor del fa al la bemol, ¿verdad? Y luego del la bemol, si uso otra tercera menor, pues llego al si, que es lo que hemos escrito. Por lo tanto, tenemos el acorde de re disminuido, ¿verdad? Pero como en la escala también tenemos la nota do, quiere decir que podemos construir un acorde que empieza con dos intervalos de terceras menores, o sea, re, fa, la bemol, pero a partir del la bemol construimos una tercera mayor, que nos sale la nota do. Entonces ese es el famoso acorde semidisminuido. El semidisminuido son dos intervalos de terceras menores y luego una tercera mayor. Por lo Entonces, tanto, en re podemos poner el do con el circulito y el re con el re disminuido y re semidisminuido, los dos tenemos. Y el semi nos quedó con el do. Exactamente. Y el disminuido sería solo con el si o solo de tres sonidos. ¿Verdad? Es decir, la definición de acorde disminuido es que sus intervalos van por terceras menores. La bemol, pero la bemol sí tenemos. Claro, hay una tercera. Claro, acá genera una. Acá estoy. ¿Claro? Acá se armó. Claro, la claro. bemol es otra tercera menor. En cambio, la bemol es una tercera mayor. Es genial, maestro. Sí. Entonces uno escucha un acorde semidisminuido, entonces puede pensar que es el séptimo grado del sistema mayor de toda la vida, si refalá, pero también podemos pensar que es un segundo grado del sistema mayor armónico. ¿Verdad? Entonces, cuando yo escucho ese acorde de re semidisminuido, puedo improvisar con la escala de do mayor armónico. Esa posición, ¿verdad? Entonces. Y después, de la misma manera, hacemos. Decíamos por intervalos de terceras, de cuerdas, buscando que suene algo musicalmente más interesante que solo la escala pelada que sea do, re, mi, fa, do, la, bemol. Entonces yo ahora, cada vez que escucho un disminuido, puedo pensar, por ejemplo, el que sea el acorde, mi disminuido, perdón, semidisminuido, decimos, mi semidisminuido, entonces subo un semitono, quiere decir, si la raíz es mi, yo puedo hacer desde el acorde mi semidisminuido, entonces puedo pensar que es un séptimo grado de quién. Si este es el séptimo grado, este es el primer grado, entonces toco fa mayor. Pero también puedo bajar un tono, considero este mi segundo grado de quién, de re mayor armónico. Entonces esto inmediatamente da un color a la improvisación, que ahora, por supuesto, todo eso está supeditado a que
en la melodía no estén notas que conflictúen ese asunto, ¿verdad? Estamos hablando de un re disminuido así aislado. Claro, perfecto. Bien. Entonces, así va grado por grado. Si vamos al tercer grado, ¿qué notas tenemos? Vamos a ver. Tenemos mi, sol, si, re, ¿verdad? Siempre construir un acorde, lo sabemos, vamos a recordarlo. Un acorde son los sonidos pensados en orden de terceras. Entonces, mi, sol, si, re es un acorde de mi menor. Claro. Entonces, hasta ahí no. Él nunca había ponderado mi menor acorde. Claro. ¿Verdad? Le ponga la cara que le ponga, es un mi menor, decía. Exacto. Un hijo basurto. Claro. Pero ese será un mi menor que tendrá el color de un fa natural, no de un fa sostenido. Y tendrá una nota de paso media ilegal, que es el la bemol. Entonces no hay que insistir mucho en el la bemol. Porque el la bemol nos va a sonar mucho como un sol sostenido. Por lo tanto, en el tercer grado podemos tocar un acorde menor y también podemos construir un acorde de dominante, porque en vez de sol podemos pensar en la nota la bemol. Ahora me está cayendo de a poquito en cada acorde, que esa superposición de terceras, hay una que nos queda entre medio como cuarta nota casi siempre, que es la que está en un semitono y es la que se negocia. Puede ser porque me está dando elegir usted entre sol o la bemol, porque hay todas va a tener un semitono al lado. Do mi sol, si hago do mi sol si, lo tengo acá, entre el quinto y el sexto. Refa la do está entre también. Claro, no, el semitono es lo que va a crear la atención y el interés siempre. Por eso es lo que el cromatismo famoso, que es la base de toda la música clásica. La música clásica se basa en eso. Modular usando el cromatismo, claro. Claro. Entonces, también... En mí yo tengo también la posibilidad de construir un acorde mi dominante. Entonces, si yo toco para un mi dominante... El la bemol, claro, el la bemol lo pienso como un sol sostenido. Claro, porque estamos pensando el la bemol como su enarmónico sol sostenido, que es un sonido que tenemos, da igual cómo se llame, ese sonido está. ¿Le ponemos mi mayor? ¿Le pongo mi 7? No, mi mayor, entonces es triada, porque mi mayor querría también un re sostenido. O sea, sería una triada mayor, podés hacer. Mi sol sostenido sí, mi la bemol sí. Pero no hay re. Pero como yo dije que en principio no vamos a salir de la escala si consideramos el otro grado más, es decir, si consideramos el cuarto sonido de ese acorde, vamos a generar un re natural, ¿verdad? Mi, la bemol, si, re. Entonces eso nos sale dominante. Mi séptima, claro, lo ponemos. Claro, es un cual. Séptima. Es un mi séptima, no es un mi mayor, es un mi séptima. Un mi séptima, bien mi solidio. Total. Entonces, yo cuando improviso con esa escala voy a tener el sonido del la bemol, el si y el re, que me dicen que es un dominante, el mi. Pero también tengo el sonido sol natural. Entonces, este sol natural me va a sonar como medio blues, me va a sonar como una novena aumentada. El acorde de Jimi Hendrix. El acorde de Jimi Hendrix. Así lo aprendí el otro día con Paul Castillo, ¿se acuerda el de los algodones? El que decía que los negros no podían tocar por los... Él dice el acorde de Jimi Hendrix. Exactamente, ese acorde de Jimi Hendrix, que por supuesto antes de Jimi Hendrix ya lo había usado Ravel y Debussy, normal. Entonces ese acorde, el acorde de Jimi Hendrix, yo tengo un dominante, en este caso mi, entonces puedo tocar perfectamente do mayor armónico. Además de todas las escalas propias de un mi dominante, de blues, de lo que quieras. Pero además tenemos el do mayor armónico. Y esta escala mayor armónica fue incorporada a la música clásica, así masivamente, por los rusos. Porque es una escala que existe en Rusia normal. En cambio, en Europa esa escala no se usa mucho generalmente.
O sea, la introdujo a la música europea Stravinsky y esos músicos. La escala mayor armónica. Stravinsky lo usaba mucho. Entonces, a través de Stravinsky pasa, digamos, a la música clásica esa escala. Pero, por supuesto, siempre hay que decir que todo este escala existen desde hace siglos y siglos en la música oriental de todos lados, por supuesto. O sea, la India, etc. O sea, escalas la tienen. Entonces, si seguimos, vamos al cuarto grado. Entonces, si tenemos ahí, tenemos un fa, pero no tenemos la, sino la bemol. Por lo tanto, en el cuarto grado del sistema mayor armónico, estamos obligados a usar una tercera menor. Por lo tanto, no vamos a generar acordes ni dominantes ni mayores, sino un acorde que tenga tercera menor como primer intervalo. Entonces vemos del fa al la bemol, tercera menor. Del la bemol al si, otra tercera bemol. Menor, perdón. Entonces, si tenemos fa, la bemol, si, tenemos un disminuido. ¿Verdad? Sí. Qué divino. ¿Verdad? Y luego tenemos otro re, que es para reforzar más el disminuido. O sea, tenemos cuatro. Y si usamos el disminuido de cuatro sonidos, tenemos re, fa, la bemol y si. Perdón, sobre el fa. Fa, la bemol, si, re, perdón. Fa, la bemol. Fa, la bemol. Si. Fa, la bemol, do, re. El si, la bemol, si es una tercera menor. Claro. Ah, y claro, pero entonces tenemos que poner el si y no nos vamos al do. No nos queda el acorde por tal cual. Nos quedaría fa, la, do, mi. Entonces, ¿qué nos quedan si usamos fa, la bemol, do? Do. ¿Qué acorde nos sale si usamos fa, la bemol, do? Y la quinta está justa ahí, pero es un menor, nos queda. Entonces, ahí podemos generar tanto un acorde menor, fa menor, max 7, con él. Es una fa menor especial porque tiene una séptima mayor. El acorde del miedo, les me dice un alumno, porque el menor con el max 7 le suena, brum, así me suena a película, brum, qué sé yo, dice, a él ese brum le hace, ¿cómo brum? Eso delirio del, ¿no? Yo podría hacer un diccionario de las sensaciones que tienen los chicos a veces, ¿no? Con un claro. menor max 7, brum, así dice, bueno, qué sé yo. Entonces, Claro, mire, lo primero que nos quedaría eso. Cuando escuchamos un fa menor, por supuesto podemos tocar todo lo que corresponde a fa menor, etc. Esto sería un segundo grado ¿de quién? De mi bemol mayor, ¿verdad? Que no hemos hablado del sistema mayor, lo damos ya porque todo el mundo por lo conoce. Por entendido. Entonces un acorde menor puede ser segundo, tercero o sexto grado en un sistema mayor normal. Pero en el sistema mayor armónico es cuarto grado. Claro. Porque tenemos lo famoso. El acorde del miedo. Fa, la bemol, do, mi. ¿Verdad? Sí. Es que se ven. Si usamos, después del la bemol, usamos otra vez un intervalo de tercera menor, vamos al si, al sonido si. Y del si vamos al sonido re, por lo tanto tenemos un perfecto acorde disminuido en fa. Exactamente. Entonces cuando yo escucho ese Villalobos, el famoso, eso es equipo. ¿Cuál escala es común para todos esos acordes? Muy bien. Entonces pienso que si esto es una inversión del mismo acorde, pienso que es un cuarto grado bajo los grados que corresponden para encontrar la raíz. En mi caso yo no bajo ni pienso nada porque yo sé que la cuarta y la raíz están en la misma, en el mismo traste, en otra cuerda. Si yo tengo la raíz en la cuerda 4, que me diga fa, yo sé que el fa es la cuarta de do. Entonces aquí tengo la raíz. Cuando escucho fa disminuido, toco do mayor armónica. O sea,
recomienda fervientemente aprenderse la escala mayor armónica. Yo no digo fervientemente, pero digo que es un color que se Dígalo, sí, puede dígalo. usar para Sí. poner algo, un poquito de sal, pimienta, qué sé yo. Ahora, por supuesto, después, todo Sí. este, estamos hablando del lenguaje armónico en abstracto. Ahora, si vamos a tocar una samba o una chacarera, entonces tenemos que tener cuidado porque esa no es una escala que es común a ese estilo. Porque no podríamos hacerla común. Si alguien inventa una chacarera linda que usando esa escala, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero digamos que esa escala iría más, digamos, no sé para qué iría más. Por ejemplo, la música del litoral se puede usar. Raúl Barbosa me contaba que él había escrito una polca hace muchos años, donde usaba un acorde aumentado. Casi al comienzo empieza todo la menor, todo bien, y ahí nomás por ahí un aumentado, y lo miraban raro, así le sonreían, pero medio así, mostrando los dientes más afilados que tenía. Los otros no le decía muchas gracias, pero claro, hace 1000 años después, Claro. incorporó, si escuchás el Rudy, el Nini, ellos hacen siempre esas cosas, obvio. En esa música va mejor, pero puede ir en cualquier música, todo, y eso ya es cuestión del compositor y de inspiración y de qué sé yo, del talento de la Puede música. ser, ¿no? Que a mí me da como la sensación, maestro, que la música del litoral se banca toda la armonía y Sí, sí. las otras y la cuyana por ahí un poco más, pero las otras son todas más, Sí, ¿no? son mucho Puede más ser. estrictas, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No sé por qué, pero sí. Sí, ¿no? Entonces, Qué divino. ¿Qué de eso sale? ahí hemos llegado al cuarto grado. Salen dos acordes nomás del cuarto. Porque siempre lo único que nos vendieron a nosotros, por ejemplo, el conservatorio, no, de la escala menor, porque la menor le decían la mayor artificial. Ni siquiera, mire el nombre que le habían puesto. En la mayor artificial, lo que te sirve es que aparece el cuarto menor, característico del tango. Lo único. Esa fue la única explicación. Mirá vos, y también es del bolero. Y sí. Pero bueno, mirá vos, mirá, yo no sabía artificial, yo la aprendí como armónica mayor. Así que bueno. Armónica, como debe ser, claro, porque es mayor armónica. Es que esa es la palabra técnica, porque así todos nos entendemos. Entonces, mayor armónica y la otra que es menor artificial, la menor artificial sería también. En cambio, usar la misma palabra, si la menor armónica o la mayor armónica, y se acabó. Tal cual. Entonces, en el Después cuarto grado quedan esos tenemos dos. el acorde menor con séptima mayor y el acorde disminuido. Exactamente. Bien. Ahora vamos al quinto grado y ahí ahora sí vamos a tener, vamos a ver Mucho. qué tenemos en el quinto grado. Si construimos a partir de sol, primero generamos los intervalos normales de terceras a partir de sol usando esa escala. Entonces tendremos la nota sol, si, re, fa. Hasta ahí venimos bien, dijo Olmedo. Exactamente, sol, si, re, fa. Pero si yo le quiero añadir una extensión a ese acorde de sol dominante, quiero decir, lo quiero con novena y no me salgo del sistema, ¿no? Ay, ay, Entonces, ay, a la novena. si el acorde es sol y le quiero poner una novena, tengo la obligación de usar una novena bemol, porque la es bemol. Tengo que poner una novena menor. Entonces yo cuando escucho un acorde de sol dominante, puedo tocar la escala de do mayor o tocar la escala de do mayor armónica. Ambas van bien. Sol Exacto. novena bemol, Sí. el dominante flamenco, ¿no? Trum. Eso es. Sale la pollera. Exactamente. A ver, entonces el siguiente, decímelo vos. Entonces, perdón, antes otra cosa. ¿Sale algún otro? Sí, en el dominante deben salir más, ¿o no, maestro? Y ¿O fíjate nos quedan? vos.
Ah, me fijo yo. ¿Cuántas terceras tenemos a partir de Sol? Solo una, tenemos solo tercera mayor. Porque no tenemos si bemol en esa escala, tenemos solo si natural. Entonces tenemos que obligatoriamente que hacer un dominante. No podemos hacer sol mayor porque no tenemos fa sostenido. Tenemos tríada mayor. Yo distingo entre tríada y acorde. Acorde es teóricamente más de tres sonidos, pero la palabra más incluye que puedan ser justamente más de tres. Entonces, si yo pongo más de tres en orden, primera, tercera, quinta y séptima, pongo la séptima de esa escala, es una séptima menor, es un fa natural. Entonces, sobre el sol construye un sol dominante o una tríada mayor, sol, si, re. Si Sí, pongo no. el sol, si, re, fa, eso me permite también, si yo quiero poner las extensiones. ¿Qué extensiones? Novena bemol y las otras naturales. Eso es todo. No hay mucho. No hay mucho. Eso es todo. Le tenía más fe, sí, al No, dominante. es así. No Es es tan así. complicado. No hay 1000 acordes. Son pocos. Lo que pasa es que son Pero ya sonidos son dos, pero que ya haber dos acordes, ya es un delirio, porque ya no es un acorde. Ya exacto. tener la posibilidad de dos acordes, ya es como si te estoy dando dos escalas hoy. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Decíamos que en la escala de do mayor habíamos generado en cada grado un solo acorde, teníamos solo siete acordes. En cambio Claro. aquí estamos solo por la mitad de la escala y ya tenemos, ¿cuánto? 8 o 9 acordes. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Eh? 10 acordes en la chiquita. Mi amor. Si vamos al la bemol, ¿qué construimos de la bemol? Para eso voy a repetir una cosa que dije en otros videos anteriores, que es: los acordes disminuidos rotan en terceras menores y los acordes aumentados rotan en terceras mayores. Eso quiere decir que la inversión de un acorde aumentado es el mismo acorde, es su propio acorde. Si yo hago do mi sol y lo invierto, mi sol do mi sol es do mayor, pero mi sol do es mi menor, ¿verdad? Un acorde mayor se convirtió en menor. En cambio, un acorde aumentado, do aumentado, si lo invierto me sale otro aumentado. Y los disminuidos también. Por eso Villalobos rota en Y menores. el maestro Víctor Velázquez. Ajá. El tributo disminuido, creo, ¿no? O sea, Claro, claro que sí. que la imaginación del tipo, Claro, porque porque además es un crear. disminuido, no hay que olvidar que, por ejemplo, digamos fa disminuido, Pero es un mi son dominante con novena bemol en el sí. bajo, ¿verdad? Tremendos. Entonces, los acordes disminuidos rotan en tercera. Por lo tanto, en esa lista podemos, si en el comienzo dice sobre re hay disminuido, por lo tanto, en el fa hay disminuido. En el la bemol hay disminuido y en un si hay disminuido también, porque es el mismo acorde. Ahí está. Entonces esto es Entonces, un la eso disminuido. en la escala mayor armónica genera 4 acordes disminuidos. En el segundo, en el cuarto, en el sexto y en el séptimo grado. Exactamente. Y en el si, ya que estamos, ponerlo en el si también. Porque el si disminuido va a tener los mismos acordes que el la bemol disminuido y que el fa disminuido y que el re disminuido. El mismo acorde. Exactamente. ¿Verdad? Entonces vamos a ver si sobre el la bemol podemos construir algún otro acorde. Por lo tanto, vamos a ver si podemos, en vez de usar un intervalo de tercera menor, como hemos usado para el la bemol, exactamente, vamos a ver si Sí. podemos usar en el la bemol una tercera mayor. ¿Tenemos tercera mayor a partir del la bemol? Tercera mayor, A partir del la bemol. la do. La bemol do. Exactamente. Entonces, la bemol, do natural. Sonro la oreja, inmediatamente quiere escuchar el mi bemol. ¿Eh? Pero no tenemos mi bemol. ¿Qué tenemos? Tenemos mi Bemol natural.
y mi natural. Por lo tanto, tenemos un aumentado. Son dos intervalos de terceras mayores superpuestos. La bemol 2 es una tercera mayor y do mi es otra tercera mayor. Por lo tanto, sobre el la bemol, sobre ese grado de la escala, podemos construir tanto un disminuido como un aumentado. Los dos acordes son válidos. O sea, la bemol aumentado. La bemol con un signo plus o la bemol sin cama. La, te faltó el bemol. La bemol tenés que ponerle. Bemol, pero... Ahí la escala. Ahí la. La bemol. La bemol 5 sostenido. Exactamente. Entonces, ahora vamos a comprobar. ¿Y esta superposición de tercera y le agregamos alguna otra? ¿Está bien, maestro? La, do, mi. ¿Está bien? La, para, do. La, do, mi, con tres notas es suficiente. El aumentado es otra vez aumentado, porque del mi volvés a tener tercera mayor y volvés al la bemol. ¿Verdad? Yeah. Pero si querés un especial, tenés un aumentado con séptima mayor también. Pero eso ya súper detalles se pueden ir viendo después. En todo caso, no deja de ser aumentado el acorde. No es dominante. Eso es lo importante. No es un acorde dominante. O sea, un acorde aumentado nunca es dominante. No, claro que puede ser. Un dominante está aumentada. En ese caso... Un acorde aumentado no es dominante, pero un dominante puede tener quinta aumentada. Menos mal que me puse la gorra. Y esto es para que no salga el humo. El humo blanco del, o humo negro, ¿vio cómo lo dicen los del... Se muere un papa. Claro, entonces vemos que sobre do el primer grado hemos escrito acorde aumentado. Y también sobre el tercer grado, sobre el mi no lo hemos escrito, vamos a ponerlo ahora. No sé si habíamos escrito, pero sobre el mi habíamos puesto mi menor y mi dominante nada más. Sí. Pero si sobre el mi, volvamos al tercer grado. Sí. Sobre el mi, pensamos la tercera mayor y luego otra tercera mayor. ¿Tenemos esas notas? Tal cual. Las tenemos, porque tenemos mi bemol sol, ¿verdad? Sí. Y la nota si. Por lo tanto... Pero no, que estamos hablando de... Perdón, ¿de qué? No, mi... El mi, no, mi tercero. Natural. Mi natural. No, entonces no. Mi natural, tercera mayor, la bemol, ¿verdad? Entonces no. ¿Está bien así? Así está bien, pero ahora escribí sobre el mi con el mi aumentado. También. El aumentado normalmente se escribe aug o con un signo más. O cinco más. Todo es bueno. Pero la palabra cinco más se usa generalmente para los dominantes más. En cambio, solo un plus, no estamos hablando de dominante. Exacto. Plus, ahí está. Sería el signo más. Listo, claro. Le pongo el más a todo. El mismo signo más, o la palabra inglesa aug, o cinco sostenido, también todo es igual. Pero es lo más práctico, lo más chiquito, un signo más y ya está. El signo más. Entonces, en el primero, en el tercero y en la sexta bemol, como es muy bien escrito ahí, tenemos acordes aumentados. En el segundo, en el cuarto, en el sexto y en el séptimo tenemos disminuidos, como bien has escrito. Pero vamos a ver, vamos a repasar bien el si, el último grado, porque vos has escrito disminuido pensando en tres sonidos, si, re, fa, ¿verdad? Y si tenemos luego el la bemol, sigue el disminuido perfecto, ¿verdad? Si, re, fa. Y luego la bemol. La bemol. Es disminuido. También disminuido nos queda, ¿no? Perfecto, disminuido. Un total disminuido. O sea, no hay nada más ahí. Aquí no hay nada más. En el séptimo. Mire, tanto. ¿Es uno solo? Sí. En el séptimo grado tenemos solo uno. Solo intenta, uno. ¿Puedes poner un si mayor? No, porque no tenemos re sostenido ni mi bemol. Claro. Por lo tanto, no podemos poner ni si do mayor ni si dominante. Podemos poner un si menor, vamos a ver, porque tenemos un si, tenemos un re, pero nos falta el fa sostenido. Por lo tanto, no podemos poner un menor. Podemos poner algo más chico que un menor, que es un disminuido. Y con eso tenemos... Claro, usted lo que busca sobre cada nota sería
probar los posibles cuatro acordes básicos. Mayor, ver si se puede armar o forzar. Exactamente. Forzar en Exactamente. el sentido No de forzar, ver a... es decir, si la escala lo genera, está bien. Claro, Pero vamos a ver, solo una es gente. buscar. Hay solo una, claro, es buscar las notas que tenemos para trabajar, nada más, y no salirse de ahí. Porque luego al tocar, obviamente al tocar podemos enriquecer con cromatismo, con nota de paso, con más, todo lo que queremos. Pero esto es un concepto en el que todo el mundo va a estar de acuerdo en la orquesta. Qué genio. La escala mayor armónica genera estos sonidos, entonces uno se sienta y practica, nada más. Se escribe dos o tres acordes. Por ejemplo, hacemos la cadencia re sol do, la famosa re menor, y en el re menor, sol séptima, do mayor. Perdón, esto no, esto es un paréntesis. Digamos, para usar la escala mayor armónica, ¿no? Entonces yo tomo la cadencia 2-5-1 de do mayor, del tono normal. Entonces, en vez de hacer para esos tres acordes una sola escala que sería do mayor, que es común a los tres, puedo usar tres diferentes escalas. Cuando hago el re menor, ¿verdad? Entonces digo, ese re menor puede ser un cuarto de grado de la escala mayor armónica. La. Entonces digo, para este acorde toco la mayor armónica. Entonces, guarda, que estoy haciendo, creando una distorsión, pero no hay nada ilegal. Luego voy al No. segundo acorde, que era un sol séptima. Entonces, el sol séptima, digo, eso puede ser un tercer grado de la escala mayor armónica, el sol séptima. Entonces, para sol séptima, si sol es la tercera mayor, ¿cuál es la raíz? Bajo de sol, dos tonos para abajo. ¿A qué nota llego? Mi A mi bemol. bemol, falta el bemol en El esa mano. acorde de toda la vida de sol séptima, puedo tocar mi bemol mayor armónica. Hermoso. Y luego termino en un do mayor, en el último acorde que dijimos que era un do mayor, ¿verdad? Entonces, do Tal mayor, cual. puedo tocar un. ¿Qué podría tocar en do mayor? En do mayor. Do mayor o do mayor armónica, las dos. Claro. Entonces aquí nomás he tenido para tres acordes de toda la vida. Ya, si es más largo, mejor. Chacarera. Samba, lo que quieras. Entonces aquí la mayor armónica mayor, aquí mi bemol mayor armónica y aquí do mayor o do mayor armónica. Ahora, ¿qué pasa? Mi solo, mi improvisación va a tener un color como un poco monótono porque estoy usando siempre el mismo tipo de escala, el tipo de escala mayor armónica. Por eso, esos son colores que hay que dosificar. Porque si otro sistema, vamos a ver que estos acordes también se generan en otros sistemas, en otras escalas. Entonces, estoy obligado a tocar solo escala mayor armónica. Hemos dicho mayor armónico porque estábamos hablando de esta escala, pero al tocar, Claro. es lo que se me dé la gana. Y para componer ni hablar, ¿no? Y bueno, eso para componer luego ya es infinito, lo que sale. Claro, Yo por porque eso no compongo. yo hice una, no compongo, yo hice una cosita, es muy simple, a mí es que era esto. En un segundo lo saqué de acá. Después. Pero ahí me fui al jónico, ¿no? Perfecto. Ven. Entonces, sobre el sí que puedes hacer. Para el que viene ahora. Porque aquí has modulado.
Claro, claro, tendría que haber dejado un la bemol. Es no, muy bueno. Si no quieres moverte, si no, no haces. Si haces un perfecto disminuido, nada choca. Pero nada, si haces un semi disminuido, sí, entonces guarda. Ahí guarda. Te has ido de la escala, te has ido del do mayor armónico, pero puedes considerar este acorde como segundo grado del sistema mayor armónico. Por tanto, aquí puedes hacer la mayor armónica y lo resolves en do mayor. ¡Qué divino! Entonces, ¿qué tiene la mayor? El la mayor tiene el do sostenido. Pero el do sostenido lo vas a resolver luego en un do. O en un re. Si haces un do mayor con novena. Claro. Es toda cuestión de... No hay acordes incorrectos. Solo es saber dónde uno está y a dónde va a ir. Nada más. Tal cuando cual. Uno produjo un sonido, ¡epa! ¿Qué pasó? Analizar, escuchar... ¿Ah? Y luego resolver de la manera más musical posible. Eso es todo. No hay misterio. Es sudar, sentarse y trabajar, nada más. No tiene misterio. La armonía no tiene misterio. Ahora, por supuesto, incorporar esa escala como un reflejo, que vos escuchás el acorde y ahí nomás saber cuál escala mayor armónica va bien con el acorde. Bueno, como hemos dicho, yo pienso con los dedos. Si yo tengo la raíz en la cuarta cuerda, la raíz del acorde, pienso que esa raíz va a ser el cuarto grado de esta nota, de la nota que se encuentra en la cuerda siguiente, en el mismo traste. Pero también es la quinta de la nota que se encuentra en la cuerda siguiente, dos trastes más atrás, etcétera, etcétera. Es la tercera de aquí, bla, 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 bla. Nada más. Y eso practicarlo y escucharlo. En un piano es más fácil, pero la guitarra también es muy generosa porque puede hacer de todo con la guitarra. Así que aquí, sí, entonces, aquí tenés el sistema mayor armónico. Chao. Mayor armónico. Entonces, pues, si voy a intentar algo. En una samba, por ejemplo, en una samba muy simple, en algo. Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza, perfecto. Entonces decís, perfecto, los acordes que está usando. Lo que pasa es que si la gente va a cantar una cosa donde está la melodía en la cabeza del que escucha, si vos haces Samba de mi esperanza en Argentina, la gente va a estar cantando la melodía por encima. Entonces tenés que tener cuidado si vas a usar alguna nota que puede chocar. Pero si estás tocando la Samba de mi esperanza en Ulan Bator, ahí podés hacer lo que quieras, porque no saben cómo es la Samba de mi esperanza. Entonces, esa es la escala que se te da. ¿Qué es lo que hacen los que algunos músicos modernos que rearmonizan? Por ejemplo, en el tango eso se ha dado mucho. Agarran los tangos maravillosos clásicos y los destrozan poniéndole acordes que no vienen a pelo, como diría Cervantes. Pero bueno, están probando otra cosa. Bueno, perfecto, muy bien, pruebo todo lo que quieran. Pero si yo escucho la comparsita, estoy escuchando... Dice la menor, me está pidiendo a gritos una sexta menor, porque está la armonía, es decir, en la melodía tengo un fa natural. Ahora, si yo quiero armonizar, empezar ese tango haciendo un la menor así con sexta mayor a los bossa nova, entonces no va a funcionar. Yeah. Porque en la melodía no tengo la sexta mayor, tengo la sexta menor. Pero si no hay melodía, somos libres de lo que queremos. Entonces decimos, samba de mi esperanza, en la melodía dice 5, 1, 2, 3, 1. Estoy pensando los grados de la escala. 1 porque es mi mayor, 1, 2, 3. ¿Cuál grado no he tocado de la escala? El cuarto grado no lo he tocado. Porque estoy haciendo 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Entonces no estoy usando ni el cuarto ni el sexto grado. En la melodía. Un firulete y para no molestar, y que va a molestar, pero no mucho. El que va escuchando la melodía puede llegar a aceptar que yo haga un lidio.
¿Por qué? Porque en la melodía no tengo un cuarto grado. En la melodía. Cuarto normal. O sea. O pongo un cuarto grado aumentado. Entonces está haciendo una escala mayor lidia, mi lidio. Pero o sea, te van, los sanos te van a, van a empezar a manotear el facón. Igual. Y si hacemos una escala mayor armónica, ¿qué pasa? La escala mayor armónica me dice. El primer acorde de la samba de mi esperanza. Pero entonces no puedo cafrunear con esto. No puedo hacer el dibujo de la sexta mayor. Si voy a tocar la escala menor, la escala mayor armónica, tengo que decirle al acompañante que no me haga eso. ¿Verdad? Porque yo voy a pasar por un do natural. En la improvisación. Tal cual. La sexta bemol de mí. ¿Verdad? Claro, ahí está, ahí va cerrando. Y el tipo sigue, él sigue en un mi mayor feliz. Y yo estoy en un mi mayor feliz, claro. Entonces, el tipo, es decir, hace pelado esto, yo paso por mi mayor, paso por mi mayor armónica, o paso por mi lidio, ya está. Ahora y entendí esto, por qué. Por y después... el segundo acorde. No sé sí. Por qué la carrera en mi mayor, da igual. Sí. Entonces, el segundo acorde de la samba de mi esperanza es un dominante, pelao, pero la melodía canta la quinta del acorde. Porque estoy haciendo un si séptima y la melodía canta un fa sostenido. Por lo tanto, si voy a hacer un dominante, tengo que hacer un dominante que tenga quinta natural. Porque si... pongo eso y ahí sí que ya, ahí te hacen recagar. Pero si estamos en Ucrania, no hay ningún problema. En Ucrania. Claro, no considerando la armonía, es decir, bueno, yo toco la samba, toco la melodía, bien. Ahora si hago una segunda vuelta con improvisación, puede ser improvisación sujetándome la armonía, es decir, sujetándome a la melodía. ¿Verdad? O no, solo me sujeto a la armonía. Si el acorde dice si séptima, ok, respeto la quinta aumentada, pero en la melodía no estoy cantando novena, ¿verdad? La melodía dice fa sostenido largo, de un querer. Entonces yo aquí le mando las odaliscas en el medio. ¿Por qué? Porque no tengo el novena en la melodía. Ahora, si no quiero dar odalícate una churita. Una churita media. Una cosita o una. Ay, aligata, una japonesa. Más japonesa que otra cosa. Muy bueno. Claro. Odalisca o. Claro. Ahora, por supuesto, puedo hacer una cosa más loca también, pero va a chocar, algún sonido va a chocar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si choca? Si el instrumento, un instrumento armónico hace un acorde de si dominante con quinta natural y en la improvisación u otro músico en la orquesta toca una quinta bemol. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Eso en muchas músicas se considera un error, en las músicas tradicionales. Perfecto. Pero ese error, entre comillas... fue uno de los hallazgos de Stravinsky, que se llama la técnica de la nota equivocada. Así directamente, la nota equivocada. Entonces quiere decir que una parte de... es decir, yo puedo usar ese sonido que choca, lo puedo usar. ¿Cómo? Hay que ser compositor para que te suene bien, porque se puede, supuesto. Entonces, pues analiza piezas donde están las quintas, están las dos, está la mayor, está la menor, sí, está así, claro. La nota equivocada. No. El otro día creo que, no sé si hablábamos del concierto en re de Vivaldi, de Stravinsky.
El concierto para orquesta. El concierto en re no... Entonces está en re, entonces usa los dos fa. El fa natural y el fa sostenido, siempre. El cello hace fa natural, el violín hace fa sostenido, siempre están las dos equivocadas. Bien. Entonces está en re, claro, está en re, pero está en varios re. Entonces eso, usado con tino y con talento, es un recurso que puede sonar muy, muy bien, por supuesto. Entonces la armonización o rearmonización es una cosa que entretiene mucho a los músicos, también, además, por si va a tocar el mismo tema toda la vida, vas haciendo diferentes arreglos, por supuesto. Por supuesto, un músico que a lo mejor no maneje muchas estas escalas o que solo sepa las normalitas, pues ¿cómo puede variar un arreglo? Variando la melodía o haciendo una parte en otro tono, ¿por qué no? Yo el otro día escuchaba El cosechero de Ramón Ayala, empieza perfecto en mi menor y luego en la repetición lo hace en sol menor. Claro, ¿por qué? Porque para cantarlo sube una tercera, entonces queda más brillante para la voz, que se luce más como cantor, y además el compositor nadie le puede decir nada. En la repetición lo subió. Hay muchas canciones pop que luego van aumentando de semitono en semitono. Claro. Es un recurso. Haces lo que quieras. Haces lo que quieras. Entonces lo importante para poder hacer lo que quieres es por lo menos conocer los acordes generados por estas cuatro escalas básicas, que son, digo, cuatro para repasarlas. Hemos dicho la escala mayor de toda la vida, que a mí sí. Me gusta llamar mayor melódica, para diferenciarla de la mayor armónica. ¿A la le dice melódica a la mayor pura? A la mayor. Sí, sí, porque... Porque ¿cuál después es existe... Mayor, sí. La escala menor melódica y la escala mayor normal, ¿cuál es la diferencia entre do mayor y do menor melódico? ¿Cuál es la diferencia? Solamente la... El tercer grado. Tercer grado, tal cual. Entonces, si yo uso el tercer grado menor, digo escala menor melódica. Por lo tanto, si uso tercer grado mayor, puedo decir escala mayor. Pero si yo digo escala mayor melódica, la estoy distinguiendo de la escala mayor armónica. Porque no hay más escalas mayores. Porque también dicen que existe la mayor melódica con el si bemol. Bueno, después, por supuesto, a cada escala vos podés ponerle lo que quieras. Vos agarrás la escala de do normal de toda la vida y le ponés una segunda bemol. Entonces eso es otra escala y habría que generar, vos escribís la escala y escribís los acordes que genera y tenés otro sistema armónico. O agarrás la escala de do mayor pelada y le pones una segunda aumentada. Entonces tendrías... Y todo lo que te genera. Es una escala muy conocida en la música turca. Se usa un montón. ¿Cómo se llama, maestro? Ah, no sé, eso es las palabras... En turco no lo sé. ¡Qué divino! Sí, no, porque son unos 600 nombres, porque cambian de nombre cuando se transportan. Es una locura. Por ejemplo, la escala Hijaz, se llama Hijaz, vendría a ser la escala... sería el quinto grado de la escala menor armónica. En fin, da igual, ahora estoy enredándome mucho. Pero digamos sí. Esas escalas con una escala uno puede hacer cualquier escala y generar los acordes que quiere. Tampoco hace falta usar 7 notas, pero en una escala podemos usar 6 notas también. Claro, 5. Debussy usó un montón de escalas de 6 notas. ¿Cuál es 6? 6 notas. Eligió 6 y compone algo. Luego otro día elige otras 6 y compone otra cosa. Las que quieras, pero 6. Luego vienen los que le agregan, como Frank Zappa. Frank Zappa usa escalas de... Y todos estos de rockeros muy así, trabajadores. Ellos hacen escalas de más de 7 notas. Escala de 8, de 9 notas. Si yo a esta le quisiera, por ejemplo, bajar la séptima, a si bemol, me va a generar todo donde aparezca el si, me va a alterar el acorde. Exactamente. Pero me va a alterar solamente los impares, no me va a alterar todo. No, te va a alterar todo. Te va a alterar las extensiones de los otros también. También.
Claro. Genial. Bueno. La otra que usted plantea es la menor armónica. Entonces, como decíamos, las cuatro escalas que hay, básicas, son la escala mayor, la escala normal, y la escala mayor armónica, y luego tenemos la escala menor normal, que se llama menor melódica. ¿Por qué no le llaman menor sin más? Para distinguirla de la armónica, para distinguirla de la armónica. Por lo tanto, escala mayor armónica y melódica, y escala menor armónica y melódica. Y ya está. Esa es toda la escala. Entonces la armaríamos desde con mi bemol. A ver cuál vamos a hacer, la escala menor. Exacto. Entonces esa escala se llama escala menor melódica. ¿Qué es lo que nos enseñan en los conservatorios? Que esa escala sube con sexta y séptima mayor y baja con sexta y séptima menor. Eso es todo lo que nos enseñan en los conservatorios. Es decir, esto. Ok. Sí, eso es lo que nos enseñan porque esa escala menor melódica se usaba para ascender. O sea, cuando las notas van hacia arriba, así. Pero cuando va hacia abajo, los músicos de la música clásica y romántica cambiaban, subían en menor melódica y bajaban en menor armónica o en menor natural. No usaban la misma escala menor melódica para subir y bajar. Hasta Stravinsky. Stravinsky es el primero que sube y baja en la consagración de la primavera. No. Bach no. Ah, Bach usaba también, o sea, volvía eólico. Pero solo para subir o para estar y quedar un buen rato. ¿Y la bachiana, la que él decía que era la escala bachiana, cuál era? ¿Quién dice eso? Yo no lo sé. Bach, la escala bachiana. La escala mía, decía él. Sí, no, porque se le conoce como decía que era esta, la misma escala, la melódica subiendo y bajando, la escala bachiana, porque subía. No, acabo de enterarme que Bach ya hizo antes que Stravinsky todo, lo cual no es de extrañar. Sí, es probable, yo no he analizado al detalle, pero es probable que sí. Porque yo lo aprendí, o sea, a esta escala subiendo y bajando, o sea, mire la que son las formaciones, ¿no? Como usted me decía, melódica sube, sexto y séptimo, y desciende, sexto y séptimo, desciende eólica. Esa así me la enseñaron a mí. En los conservatorios. En los conservatorios. Y la bachiana, la escala de Bach, era esta. Porque subía y bajaba igual. Porque Bach dice que dijo, déjense de joder, muchachos. Si es, sube de una forma, baja de la misma. No me vengan con que bajamos con otra. Si bajamos con otra, estamos usando otra escala. Grande, tal cual. Grande. Grande, Juan. Pero eso en el clasicismo se deja. En la época clásica, o sea, después de Bach, no se usa. En la época después de Bach, bajan con la eólica, ¿sí? O la otra. Pero bueno, entonces digamos que la escala menor melódica ya genera diferentes cosas. Escala menor porque tiene tercera menor. La escala menor. Entonces, ¿para qué ponen la palabra melódica? Yo entiendo que la palabra menor quiere decir tercera menor. ¿Y qué quiere decir la palabra melódica? Para mí, quiere decir que tiene sexta mayor. Así la distingo de la menor armónica que tiene sexta menor. Sí. Entonces la escala menor melódica, esta, do, re, mi bemol, que es la escala normal mayor con tercera menor, entonces se llama escala menor melódica. Ahí en inglés la llaman de otra manera, la llaman escala real. ¿Armónica o melódica le pondremos, maestro, esta? Esa es armónica porque tiene la bemol. Armónica. Claro, es que como estamos hablando, bla, 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 yo estaba hablando de la melodía. Perfecto, esa es la menor armónica. Armónica, claro. Esa es menor armónica, porque tiene sexta bemol. Exacto. Entonces, la escala menor armónica genera los grados, o sea, en cada grado una escala, perdón, en cada grado un acorde que podemos sacar de la misma manera que hemos sacado para la escala mayor armónica. Entonces, en el primer grado, ¿podemos construir un acorde mayor? No, porque no tenemos mi. Ahí, obligadamente, tenemos que hacer un acorde menor en el primer grado.
Por eso la escala se llama también menor. Y, pero tiene si natural es el acorde de terror, con Mach 7. ¿O no? Menor Mach 7. Si no hay indicación contraria, todos los acordes, claro, es una escala menor exactamente. Eso es. Exactamente. Y sin salirnos de la escala, si quisiésemos tocarle una sexta a esa escala, sería una sexta como menor, porque el la es bemol, ¿verdad? O sea, podríamos milonguear perfectamente. Ah, pero ¿qué tenemos? Tenemos eso también, el si natural. Con nada, ¿verdad? Estamos haciendo una escala usando la escala menor armónica. Menor. Con sexta bemol le pondremos así, maestro. Exactamente. Exactamente. Bien. Ya no hay más. En el primer grado solo tenemos eso. Si vamos al segundo grado, vamos a ver, decime vos. Re fa, la bemol. Re Refa. fa es menor y encima después tenemos bem, o sea, disminuido, pinta eso. Es disminuido porque empieza que pareciera ser menor, pero siempre antes que abrir la boca hay que comprobar la Claro, quinta. la ¿Cómo es la quinta. quinta? La quinta es menor, entonces el acorde no es menor, sino disminuido. Ya te Perfecto. sale redondelito. Entonces es disminuido. Ahora vamos a ver. Eso es considerando tres sonidos, re, fa, la bemol. Si consideramos cuatro sonidos, podemos elegir un si o un do, porque tenemos ambas notas en la escala, ¿verdad? Si yo pongo re, fa, la bemol, si, tengo un perfecto disminuido. ¿Le puedo poner el sí también? ¿Le pongo el sí por las dudas? ¿Dale? ¿Sí o no? Exacto. Ah, no, es que si le has puesto el do, entonces, ¿qué acordes con do? Séptima. Pero es disminuido con séptima. Es Fíjate la distancia del la bemol disminuido también. semidisminuido. Semi. Acordate, el semidisminuido es un acorde que está basado en dos, hay dos terceras menores y luego una tercera mayor. Por eso, tanto esto como esto, las dos son válidas. O sea, en el segundo grado tenemos acorde disminuido y acorde semidisminuido. Los dos. Bien. O sea, si yo escucho un re Eso. disminuido, puedo estar en do, en la de do de recién. Exacto. Mayor, digamos, do mayor, uy, armónica, o también puedo estar en do menor armónica. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí no hay mi. Tenemos re, fa, la, do. La bemol. No está el dueño de la pelota, hacemos. Claro. Entonces en la improvisación. O. Las dos son buenas. O. Manuel de Falla. Capo. Entonces, el uso de esos acordes, por supuesto en la música clásica hay ejemplo de todo, pero también en otras músicas. Yo saco esto porque es la música que más he escuchado, pero un jazzero te podría decir que es músico de jazz, bla, bla, bla. Es lo mismo. ¿En Es lo qué mismo. año? Entonces, sobre el segundo grado estamos hablando del sistema menor armónico. O sea, la escala que tiene tercera y sexta bemol. Entonces, en el segundo grado tenemos un disminuido y un semidisminuido. Vamos al tercer grado a ver qué construimos. Mi bemol, ya Mi bemol. se nos corre todo. El Bien. Mi sol bemol ya. sol. Mi bemol sol empezamos con una tercera mayor.
empieza todo bien. Entonces mi bemol, la oreja nos va a pedir eso, el si bemol, pero no lo tenemos al si bemol. Tenemos un mi bemol, sol y un si natural. ¿Qué acorde nos sale? El famoso aumentado, el del signo más. Mi bemol más, más, mi bemol. Exacto. Entonces, la nota, el acorde de mi bemol aumentado tiene las notas mi bemol, sol y si natural. Por lo tanto, ahora vamos al sol y al si y escribís sol aumentado y si aumentado, así ya los tenemos, porque sabemos que ese acorde rota en terceras. Es decir, la inversión de ese acorde es el mismo acorde, porque la distancia entre los intervalos no se modifica. Rota por terceras. Claro, entonces, sobre sol, sobre el quinto grado de esa escala, pone sol aumentado. Y sobre el si también. Sobre el si también. Claro. ¿Y entonces sobre el re también? Entonces, pará, ahora vamos a los disminuidos. Dijimos sobre que los disminuidos rotan en terceras menores. Entonces vos vas en terceras menores, o sea, re, fa, la bemol y si, todos son disminuidos. Perfectos disminuidos. La bemol y si. Porque todos son perfectos disminuidos. Y el si que podía ser aumentado también disminuido. Exacto, entonces... Y maestro, y cuando usted dijo el aumentado, el mi bemol, el sol, el si y el re no. Una vez que tenés dos intervalos de terceras mayores superpuestos, el acorde ya es aumentado. Da igual la séptima que tenga. Ajá. El acorde es aumentado. Después puede que sea como dijimos antes. Ah, pero en este caso es un con séptima mayor, ¿verdad? Porque tenemos un re natural. Perfecto. Para, con respecto a mi bemol, ¿verdad? Mi bemol, sí, sí. Sol, si natural y re. Hermosísimo acorde. Suena como atonal, pero no es nada atonal. Es un aumentado con séptima mayor. Chao. ¿En qué grado, maestro? En el mi bemol. ¿Le ponemos séptima mayor? Sí, si querés, sí, ponésela. Pero no cambia el género, de la, el sí, tipo sí, sí. De acorde. No, cambia. No, no, claro. Eso. Es sí. Más, al mismo de abajo, al mismo. Pero así como lo he escrito está bien, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí. No, que es se lo una al mismo acorde, claro. Exactamente. No podrías poner mi bemol triangulito 5 más. Eso no. Porque bien. No es un mi bemol mayor, es un mi bemol aumentado. Por eso primero ponemos el signo plus. El signo más. El signo plus. El signo porque más. El acorde es aumentado. Entonces, el acorde aumentado rota en terceras mayores. O sea que podemos escribir sobre esa lista. Si tenemos un aumentado ahí en el mi bemol, tendremos otro aumentado en la tercera mayor de mi. De el mi sol. En el sol tenemos otro aumentado. Y en la tercera mayor de sol tenemos otro aumentado. Y también Maxi 7 nos quedarán, ya no sabemos. Fíjate. No, porque tenemos la natural. ¿Viste? Entonces ahí es donde empezamos a hilar. Pero eso ya es demasiado detalle, porque las notas que vienen después. Claro, son las que te generan el otro acorde. Digamos, ahí está luego el compositor. Que usa con mayor o menor tino esos sonidos que vienen después. Pero el acorde es un aumentado. Entonces vamos al cuarto grado a ver qué tenemos. Fa, la bemol, mamá. Ya hay conflicto de arranque. La fa, bemol. La bemol. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el más fácil. El fa, la bemol, que nos pide la oreja. ¿Verdad? Caminito, que el tiempo ahorra. Exacto. Entonces, sobre el cuarto grado del sistema menor armónico, podemos hacer un acorde menor.
No solo un aumentado. Aumentado y disminuido. Perdón, no solo un disminuido, perdón. Disminuido. Primero menor, entonces le vamos a poner. ¿Verdad? Entonces, sobre el fa, perfecto, tenemos el fa disminuido y un fa menor. Ahora, nos fijamos, ese fa menor, ¿tiene séptima mayor o menor? Menor. Menor. Fa menor 7. Fa menor 7, exacto. O sea, lo que los guitarristas haríamos con... Un disminuido y un menor, en el mismo grado. Nosotros en el sistema de antes cuando dijimos el ejemplo de re sol do, ¿verdad? En el re, que tiene séptima menor, ¿verdad? Entonces ahí podríamos considerar re do si la, hacer una escala de la menor armónica. Tremendo. Entonces el asunto es asociar y, por ejemplo, ahora estamos diciendo, por supuesto, porque tenemos que comprimir en una o dos horas todo la armonía, pero esto es trabajar así, uno hace dos o tres acordes, se escribe al tuntún, al azar, dos o tres acordes y digo, bueno, entonces dijo re sol do, correcto. Entonces digo, este re menor lo considero tal de grado de tal sistema o tal grado de tal sistema. Entonces encima del acorde puedo escribir, puedo tocar esta escala, puedo tocar tal escala, puedo escribir sobre el re menor, puedo hacer un la menor armónico, un do mayor, etcétera, etcétera. A medida que vamos estudiando los diferentes... sistemas armónicos, vamos incorporando más información. Entonces, ese acorde que conocemos dominante puede ser tal cosa en este sistema o tal cosa en este otro sistema, tal cosa en el otro sistema. Entonces, tenemos más escalas para nuestra elección, para la improvisación o la composición. Y si pensáramos... ¿No nos quedaría un semi disminuido el cuarto? Y probá. Fa, la, do. ¿Sería como un mi natural? No, semi disminuido has dicho. Para el cuarto grado necesitamos un mi bemol. ¿Tenemos? Claro que sí. Tenemos. Por lo tanto, en ese grado podemos poner tanto un disminuido como un semi disminuido. Míralo, claro. Exacto. Entonces, un acorde semidisminuido, ya sabemos que puede ser segundo o cuarto grado el sistema menor armónico. Sabemos que puede ser séptimo grado en el sistema normal, mayor. Y claro, luego ya veremos que puede ser sexto y séptimo grado del sistema menor melódico. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, claro, entonces tenés un semidisminuido... ¿Cuánto puede hacer? Y ya de entrada nomás tenemos 6 escalas diferentes para hacer. Si conocemos la mayor armónica, la mayor melódica y la menor melódica. Inclusive en ambos, en la menor melódica pueden ser 2 diferentes grados, ¿verdad? Porque el acorde semidisminuido, yo te he dicho al tuntún re, ¿ok? Entonces yo digo, si pienso en el sistema menor armónico que es el que estamos pensando, esto puede ser tanto un segundo como un cuarto grado. Por lo tanto, para este acorde puedo improvisar con do menor armónico o con la menor armónico. Porque re es el cuarto grado de la y el segundo grado de do. Y todo eso son reflejos de los dedos,
Si aquí tengo el semidisminuido, aquí tengo la menor armónica y aquí tengo otra menor armónica. Y aquí tengo la otra. La dos. Ahora, pero no se trata de hacer la escala así, sino intentar construir alguna idea musical, no usando tantas notas, con tres o cuatro notas es suficiente. Lo que pasa es que hay que tener talento, ingenio, invención, o si no, ponerse a rellenar como fórmulas y a ver si sale bien, sale bien, lo dejo. Si no sale bien, lo borro. Porque la matemática no te va a fallar. Esto es pura matemática. Todo lo que estamos hablando es matemática, es geometría, tal cual. Es decir, ahí no hay ningún sonido que va a chocar. Ninguno. Cuando hablábamos de la geometría, ¿se acuerda de la división? De la... Tal sí. Cual. ¿Cómo va cerrando todo? ¿Qué cierre, no? ¿Qué cierre con bombos y platillos y dolor de cabeza? Por eso me que dejé la gorra hoy porque... Bien, ¿vamos al quinto, maestro? Al quinto grado, ¿vale? Entonces estamos... Había uno que era el aumentado, se lo voy a dejar más arriba, lo voy a subir allá para, por las dudas, porque no va a ser lo primero, pero lo dejo más lejito. Arriba. Entonces vamos a ver, como hemos escrito aumentado, quiere sí. decir que no tenemos ni disminuidos ni menores, porque tenemos una tercera mayor. Ya está claro, ya nos está avisando que eso es mayor. Exacto. Entonces, a partir del sol, el quinto grado, yo no puedo construir sol menor ni sol disminuido. ¿Pero qué puedo construir? Tengo un si y un re. Si mayor. Si re. Y fa séptima. Entonces, hay que considerar siempre el cuarto sonido. Puedo construir una tríada mayor, o acorde dominante. Dominante. Acorde, yo, a mí no me gusta llamar acorde, sol mayor ahí, porque el sol mayor pide un fa sostenido que no lo tenemos. Ahí tenemos tríada mayor o acorde de sol dominante. Acorde séptima. ¿Hay otro acorde? No. Tenemos el aumentado y tenemos el dominante. Por lo tanto, aquí hemos llegado al punto que vos decías antes. Tenemos un dominante que si queremos podemos hacerlo con quinta aumentada. Ah, la quinta aumentada. ¿Verdad? Porque ahora el acorde este, el acorde es dominante, ¿verdad? Y el mi bemol jugaría como de re sostenido. Exactamente. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Sol, pero sol, no aumentado. Sol dominante. Sol 7. Sol 7. Y ahora ponemos la extensión de la que se trata. Sostenido 5. Exacto. Ajá, y si no queremos, sí. hacemos con la quinta normal porque el re también lo tenemos en la escala. Claro, esto, entonces este jueguito sería lo que habría que estar atento cuando tenemos dos semitonos cerca en alguna de las tres notas, ¿no, maestro? ¿Puedo que lo vaya entendiendo yo así? Sí, porque está muy pegado, como que se contagia, ¿no? Se contagia la nota. Está tan pegada. Espero que no sea corona. Un acorde coronado. Sí. Entonces, en el quinto grado tenemos un dominante. Un hermoso dominante. Y un aumentado. Perfecto. Y yo creo que ahí no tenemos más nada. Podemos corroborar. No, ya no hay más. No podemos hacer más nada. Novena bemol, ¿no? Tendríamos media flamenca. Sí, claro. Re, fa. Y por el la bemol, ¿no? Claro, claro. Porque aquí estamos diciendo el acorde pelado. No estamos considerando todas las extensiones. Después podemos ir al detalle y ver las extensiones. Pero es importante saber que ahí hay un dominante o aumentado. Y si es dominante, se va a bancar todo lo que se banque. Exactamente. Ya estamos, perfecto. En el la bemol, vamos a ver si tenemos alguna más elección. Además del disminuido, porque hemos dicho sobre la bemol teníamos un disminuido considerando la bemol si, considerando el, como primer sonido después de la bemol, una tercera menor, como tenemos si, que el si es como un do bemol, ¿verdad? Por eso hemos dicho que podemos hacer un la bemol. Eso es. Ahora, consideremos a partir del la bemol el sonido do.
la bemol, do, y luego tenemos mi bemol, ¿verdad? Primero como que fuera mayor, la bemol, do, primero ahí es mayor. Y ahora vamos a ver si tenemos quinta justa. ¿Tenemos un la bemol, una quinta justa de la bemol? Mi bemol. Sí, mi bemol. Tenemos. Entonces, perfecto, un tremendo la bemol mayor con séptima mayor. ¡No! Claro. Entonces, cuando toques la samba de mi esperanza, cuando tengas ese primer acorde que decimos... Si no consideramos la melodía, si estamos en Pekín, entonces decimos que este acorde es el sexto grado bemol del sistema menor armónico. Por lo tanto, para este acorde improviso con do menor armónico. ¿Puede ser? Bueno, perdón, no tengo que transportarlo, perdón, estoy aquí sería. ¿Verdad? Entonces pienso con los dedos. Esta es la nota que toco. No, la estábamos haciendo a la samba en mi mayor, me estoy haciendo sí. La pizzería, como dicen en España. Porque hemos dicho la bemol mayor. Ese es el acorde que hemos generado. La bemol máximo. La bemol mayor. Entonces, para la bemol mayor, ¿cuál es la escala que va bien? Lo más fácil, en vez de bajar tantos grados, es subir una tercera mayor. Si el acorde es de la bemol mayor, yo de la bemol subo una tercera mayor, voy a do, y sé que esa es la raíz de la escala que me permite hacer este acorde en el sexto grado bemolado. Por lo tanto, toco la escala menor armónica de este dedo, de la tercera mayor de este dedo. Entonces, escucho un acorde mayor, más yedi. Entonces, yo sé que desde la raíz tengo la escala mayor de esa escala, de ese acorde. Puedo hacer la bemol mayor, ¿verdad? Pero también puedo hacer do menor armónica. Reto a que hagas una rearmonización de la samba de mi esperanza. No rearmonización, sino que hagas un pequeño, después un pequeña claro. Improvisación usando esas escalas. Y que nos suene la samba, ¿no? O sea, porque se tendría que seguir sonando la melodía. Pero no, o sea, pero no te olvides que estábamos en Pekín, porque si el que tenga Pekín. La melodía en la sí. Cabeza con ese acorde, puede decir que esa escala no va. Está claro que va. Si yo aíslo eso, lo descontextualizo, le saco la melodía, entonces por supuesto que puedo pensar ese acorde como un sexto grado bemol, por supuesto, del sistema menor armónico. Entonces yo estoy haciendo una escala mayor, ¿verdad? Perdón, estoy tocando una escala menor. Y en el sexto grado tengo un acorde mayor. ¿Verdad? Eso es importante. Sexto grado bemol, ¿eh? Porque ahí estamos hablando de escala armónica. Claro. Que nos quede como el sexto de la eólica, digamos. A ver. Yo pensando en la sobre un... No. No, porque esta es menor, es armónica, tiene sexta bemol. Claro. O sea, el escala de... Sobre un acorde perfecto mayor. Sí. En su tercera, a partir de la tercera mayor de ese acorde, podemos tocar una escala menor armónica. Y va perfecto. Perfecto. Para un acorde mayor, ¿eh? Mayor. Entonces estoy haciendo el acorde do mayor. ¿Ah? Dijimos al comienzo. Cuando llego a do, en vez de tocar do mayor, toco mi menor armónico. Entonces, si yo me fijo, si yo estoy considerando este acorde de do mayor como el sexto grado del sistema menor armónico, por eso digo que es más fácil, en vez de bajar, eso es muy, muy largo, es más fácil
es más fácil subir del do, dos tonos enteros. Y llego aquí, toco menor armónica. ¿Y qué notas tengo? El acorde era do mayor. ¿Qué voy a hacer? Pasé por el fa sostenido. Entonces estoy haciendo un do lidio. Entonces, ¿qué tiene ese do? Tiene una segunda aumentada. Do, re sostenido, mi. Spinetta la usa un montón en esa escala. Cuando hace un do mayor, ¿no? Spinetta o los músicos que tocaban con él, los super músicos de jazz, improvisan sobre mi menor armónica. En un do. Tercera menor armónica. Como para sacar reglas sobre do mayor. Sobre claro, entonces una vez que hemos trabajado los cuatro siguientes temas, hemos entendido, descubierto los acordes que genera, pero es mejor sentarse y hacerlo uno, porque hay libros, pero es mejor sentarse y hacerlo. Claro. En un libro lo lees en 5 minutos, a lo mejor si lo haces vos tardás 2 horas, pero eso que esas 2 horas no te va a olvidar nunca. Eso. Recomiendo. Entonces, claro, después cuando tenemos un acorde mayor es el reflejo de qué escala tocar. Muy bien. Para la samba de mi esperanza haríamos la tercera mayor de mi es sol sostenido. Entonces toco sol sostenido menor armónico. Hermoso. Ok. Ok. Y no está chocando mucho. Nada. No, poquito. La melodía es tará, tararara. La melodía usa el primero, segundo y tercer grado y quinto. Son los mismos que hay aquí, no, nada choca. Suelen chocar son las cuartas y las sextas, por eso se llaman lidios o armónicos. ¿Están? Hay que tener cuidado con las cuartas y las sextas. Claro, exactamente. Y con las terceras para no meterle la pata con hacer un acorde menor cuando deba ser mayor. Claro. La tablita esta. La tablita, esas son las palabras clave. Es divino. Claro, ahí está toda la armonía. Digamos, ahí sería digamos, como los cuatro mandamientos armónicos. Ni siquiera son... Sí. En la música tonal, desde luego que sí. Ahora, como comentamos, si vos construís tu propia escala, con 6 sonidos, con 8 sonidos... con 7 sonidos, pero que no sean los ortodoxos de toda la vida, tú haces tu escala, muy bien, perfecto. Entonces, los acordes que genera, por ejemplo, el pianista Barry Harris, él hace escala con 2 sextas, chao. Él usa do, re, mi, fa, sol, la bemol natural, si, do. Y toda la armonía la construye así, perfecto. Por ejemplo, Oscar Esplá, un músico español, valenciano, perdón, posterior a Manuel de Falla, por ahí. Bueno, Esplá utilizaba 2/3. O sea, para do mayor, para do, usaba do. Con lo cual, con 8 notas, tenés simétricamente el ritmo más lógico. Porque con 7 notas nos queda medio chueco todo. Si usas 8 notas, entonces tenés 8 notas para completar un compás de 4x4. Antes de llegar a la octava. Entonces, rítmicamente, encuadra todo mejor. Por eso lo puse en bebop, en la música de jazz de los años, fines de los 40, 50, usaban siempre escalas de 8 sonidos. Siempre. Entonces, por ejemplo, para un dominante, para 2/7, pasa por las 2/7. Para el mayor, pasa por las 2/3, como Oscar Esplá. Que se llama en escala bebop, no sé qué, tiene nombre técnico. Son escalas de 8 notas. Pero con 7 nos sobra.
Perfecto, sí, no, pero y de última, si alguno de esos cabezones quiere ponerse a decir, bueno, ¿qué no te puedo agregar para hacer escalas de 8? Agregar por andar probando. La que quieras, porque no podés poner más de 12 porque 12 es el límite. Y cuando tenés las 12 ya es lo que se llama la escala cromática, que perdón, no la he nombrado, pero también es importante, porque la escala cromática es una escala donde están todos los sonidos. Por lo tanto, sobre una escala cromática construís todos los acordes sobre todos los grados. Ni Ahí tocar, creo. ya no hay más tonalidad. Ahí ya. Amar Politonal. Pero Sally, cuando le agarrar decían qué dos escala notas, usa puedes más. agarrar 10 notas, nada más. Como Frank Zappa, puso un montón. Hay otros, ¿cómo se llama? Scott Henderson. Ellos también hacen escalas con más de 8 notas. Perfecto, bueno, allá ellos. ¿Qué tienen con qué? Yo prefiero los chinos, que con 5 les alcanza. Les alcanza, les Japoneses, sobra. los bolivianos. Bien, perfecto. Entonces estamos en el quinto grado, vamos al sexto grado. No Sexto nos y falta, estamos en mayor. sexto, sí. No, ya está, ya no hay más. Y un menor, no nos queda nada, menor max 7, algo, la bemol menor o disminuido. ¿Probá? Porque usted acá en el PDF que ¿Probá? me pasó un la bemol signo menos. ¿Qué sería el Perfecto. signo menos? Vamos a ver, vamos a ver. Ah. En el la bemol teníamos. Si yo considero la bemol do, mi bemol, tengo un magnífico acorde mayor, ¿verdad? Y tenía un sol. Pero tengo también Drácula. ¿Por qué? Ah. Porque puedo usar el si en vez del do. Porque el si es como do bemol. Por lo tanto, sobre el la bemol también tengo un acorde menor. La menor, La la bemol. bemol menor con séptima mayor. Max 7. Pararara, el acorde Entonces, de Drácula. Villalobos lo usa también mucho. Entonces, ¿para eso qué escala? Do. Chiquito. Y también la bemol mayor. Claro, pensando en el si, pensando en vez de en el do, pensando en el si. Exacto, porque todas esas notas se pueden enarmonizar. Si es lo mismo que decir do bemol. Entonces, do bemol es la tercera bemol de la bemol. ¿Verdad? Tal cual. Entonces, eso es lo único que hay que tener cuidado. Hay siete notas, hay que considerar las siete. Sobre todo cuando partimos, ¿no? Si tenemos tercera mayor y menor, las dos posibilidades, es ahí donde tenemos la riqueza, ¿verdad? Bueno. Entonces, magnífico, tenemos un acorde menor con séptima mayor, igual que en el primer grado, ¿verdad? Tal cual. Entonces, cuando yo escucho un acorde de terror, puedo considerar que es primer grado o sexto grado. O sea, esto. Entonces subo una tercera mayor o desde la raíz hago la escala menor armónica. Estamos hablando de menor armónica. O sea, yo hago un acorde mi menor. Entonces para mi menor puedo tocar mi menor armónico o ¿cuál? Mi menor, Sol mi sostenido menor sol armónico. sostenido. La tercera. Claro, por eso ves que tenemos mayor y menor. En ese grado tenemos el acorde mayor y menor en el sexto. Claro, porque claro, lo pienso como sexto el mi, tal cual. Mi Exacto. menor es tanto mi menor. O la tercera de que sería tercera para arriba. Ahora, Genial. como hemos dicho que ese grado genera un acorde mayor y también un acorde menor, si improvisamos con esa escala, obviamente vamos a tener las dos séptimas, Claro. que es lo que acabamos de decir, que el bebop. Lo que pasa es que cómo usas la nota esa equivocada, la nota que va a sonar feo, Claro, porque el menor. nos queda solo la bemol. Claro, solo la Claro, por bemol. ejemplo, sobre
Si yo toco un acorde menor, ¿verdad? Acorde menor. Eso es, perfecto. Sobre el la bemol menor, yo quiero tocar do menor armónico. Perfecto. Todo bien. Y yo creo que ya no hay más. Y sobre el... No. Sobre el sexto, no. Sobre el si, solo tenemos el re. No tenemos re... Ah, no, no, no. Sácalo vos, entonces. Sobre el si... Pero está bien, vamos al séptimo grado. Sí. Si... Yo creo que no hay más sobre el la bemol, ¿verdad? Dominantes no salen, porque no hay... No. Sol. Si, re... Entonces, si decimos si re fa, lo habíamos escrito, ¿verdad? El disminuido, ¿verdad? Sí, si re fa, está bien. Ok, el disminuido y el aumentado están escritos, perfecto. Entonces vamos a ver si tenemos un, ¿podemos hacer un acorde menor? No, porque no tenemos fa sostenido. Aparte, si ya tenemos disminuido, yo me parece que yo ahí cierro la persiana, ¿no? Yo perfecto. Lo que sé hacer a veces, o sea, yo cuando ya saqué un disminuido por experiencia... No lo busco menor, porque... Desde luego. Pero en esta escala tenemos la nota re bemol, tenemos la nota mi bemol. Mm. Y mi bemol puede ser considerado como un re sostenido. Por lo tanto, sobre re, sobre si, yo puedo construir un re sostenido, pero luego la oreja me pide un fa sostenido que no tengo. Entonces, si mayor no hay. No hay. Pero hay sol, por lo tanto, hay un aumentado que rota en terceras. Aumentado, rota. Ya con el decir el aumentado rota en tercera tengo para un año de claro, trabajar eso. Fíjate que cada si en la escala hay tres acordes aumentados, ¿verdad? Porque esa escala genera tres acordes aumentados y genera... cuatro acordes disminuidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sobre... ¿verdad? Claro, sobre o sea que nos quedan... Están los siete acordes. Estamos escritos, hemos escrito el mi bemol aumentado, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Entonces, muy bien. El aumentado, yo sé que es tercero o sexto grado... o quinto grado. O sea, estoy en do, ¿verdad? Estoy tocando en do menor armónica el acorde generado en sol. Sol, si, mi bemol, ¿verdad? El si también. El si ha aumentado y el mi bemol ha aumentado. ¿Qué es lo más fácil de pensar? Yo pienso con los dedos. Con los dedos. Si tengo un si, ¿verdad? Entonces subo un semitono desde el si o desde cualquiera de estas notas, porque este acorde no tiene inversión. Yo cualquiera de las notas que estoy usando, subo un semitono y a partir de ahí tengo una escala menor armónica que va bien. O sea, para este acorde me van bien mi menor armónico, la bemol armónico y do menor armónico. Escuchalas. Estoy en do menor, ¿verdad? ¿De dónde salió? Estoy en do menor armónico, he ido al quinto grado, he hecho un sol aumentado. Perfecto, entonces... do menor armónico. Pero ahora voy desde el sol, subo un semitono, considero... también es válido. Y voy al mi, y también es válido. Eso es una cosa que va al dedo. Vos pones el dedo y mirá, y corres un traste y así tenés la menor. Sí. Y luego, ¿qué hacer sobre eso? Bueno, entonces, ¿qué hacer sobre eso? Eso ya es otro cantar. Aquí estamos hablando de la estructura musical, la estructura matemática armónica. No de composición, no de forma, no de melodía.
Porque no hay que olvidar que todo esto son utensilios, son herramientas. Lo importante en la música es que haya melodía, si no las chicas se van a ir con otro después. Hay que tocar algo que guste. Algo que sea melodía. Tal cosa. Es la de mejor definición. A las chicas se van con otro. Claro, vamos a hacer la foto. Qué genio, qué claro, qué tanta explicación, ¿no? Anda o no anda, y no, las chicas se van con otro, tal cual. Claro, la melodía tiene que ser el objetivo. Tal Yo cual. Yo soy un dinosaurio en este momento, porque hay muchas escuelas y tendencias estéticas que lo que se proponen es justamente que no haya melodía. ¿Cómo hacer para que suene sin melodía? Que haya ritmo, que haya forma, qué sé yo, pero que no haya melodía, como Schoenberg, por ejemplo. Entonces, bien, perfecto, eso es un lenguaje tan válido como cualquier otro. Y siempre habrá gente que le guste también escuchar eso. Allá ellos. Claro. No, no, no estoy en contra de hablo como un dinosaurio, pero no es así. Todo es bueno. Si está bien usado y se le sabe sacar el partido, todos los lenguajes, todo es válido. No hay nada que sea prohibido. Oh, aquí está prohibido. No, no hay nada prohibido. Está prohibido hacer cosas feas. Hay que procurar hacer cosas lindas. Ya ¿cómo sería? La cárcel del mal gusto. Tendría que haber una cárcel, algo, ¿no? Para el mal gusto. Así es. Bueno, lista la armónica. La borramos, macho. Perfecto. Dios, qué genial que está esto, ¿no? Genial, maestro. Está tomando demasiada agua, tengo que decir. Hacemos la pausita, sí, la pausita del baño. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? Me parece muy bien. ¿Eh? Y así venimos con lo que faltan. Qué divino que está esto. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Genio. Ya no hemos sacado las armónicas de encima. Genial. No. En realidad nos queda una. Porque... Ah, la armónica Lidia. Exactamente, porque hemos dicho que está la escala mayor melódica, la escala mayor armónica, la menor armónica, la menor melódica, y nos quedaría la menor armónica Lidia. Ahí volvemos con eso. Después. Vamos a hacer la menor melódica. Antes, bueno. Directamente a la menor armónica Lidia, que como hemos hecho las dos armónicas, claro, la armónica que nos queda. Sí, sí, vamos al baño antes. Perfecto. Ahí volvemos, qué genio.